Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Manualidades Julia. En esta oportunidad les traigo otro tutorial de un hermoso punto que es súper fácil de hacer, ¿ok? Y para esto vamos a utilizar una lana gruesita y un palito de número 4, ¿ok? Bien, comencemos. Para esto voy a hacer 31 puntos, ¿ok? Es múltiplo de 14 más 2 para los bordes, pero voy a hacer con de dos motivos, ¿okay? Entonces vamos a hacer el primer punto, nudo, punto de inicio. Vamos a hacer 31 puntos. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31. Ok, vamos a contar una vez más para ver si tenemos los puntos que deseamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Ok, entonces el primer motivo lo que vamos a hacer es, este es el punto que vamos a utilizar, es el punto de borde, el primer punto, y de aquí vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vamos a utilizar para el primer motivo, ok, 14, porque ya no vamos a tener el, como les dije, era el múltiplo de 16, pero aquí como vamos a hacer dos motivos y el otro punto que es de borde, lo vamos a dejar aquí, ok, para el final. O sea, estos dos puntos serían los puntos de borde. No son 3 dedos porque en el centro no va a tener ninguna separación, ok. Ya lo van a, les voy a explicar una vez que avancemos porque es que no hemos puesto 32, porque si fuese en 16, como les dije, serían 32, ¿verdad? Pero aquí lo estamos haciendo 31, porque en el centro no vamos a poner ninguna separación, solamente en ambos lados del borde. Bien, la primera vuelta lo vamos a hacer en de revés. Toda la primera vuelta lo vamos a hacer así en de revés. ¿Ok? Lo vamos a tejer de revés todo. Este punto lo pueden utilizar para una chompita, una mantita, una gorra o una carterita también, para lo que ustedes deseen, ¿okay? Bien, terminamos nuestra primera vuelta, ahora empezamos con la segunda y aquí vamos a armar el motivo. Bien, comencemos. El primer punto de borde lo vamos a hacer en derecho, ¿okay? Ahora empecemos con el motivo. El primer punto del motivo lo vamos a hacer de revés. El segundo lo hacemos de derecho, pero lo vamos a agarrar de aquí, de la primera vuelta. ¿Sí? Normalmente agarraríamos de acá, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer así, de aquí, debajo. Y sacamos nuevamente el tercer punto, lo hacemos de revés. El cuarto lo hacemos nuevamente de abajo. El quinto de revés, nuevamente de derecho. El siguiente de revés, luego de derecho. Y nuevamente de revés, otro de derecho. Bien, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos, tejemos un punto de revés y luego estos dos también lo vamos a hacer de revés, pero los dos juntos, ¿sí? Dos puntos de esa forma. Y luego giramos nuestra lana y sacamos un aumento para recuperar de aquí. Levantamos la hebra, ¿sí? Y lo vamos a hacer de derecho.
forma y lo tejemos de derecho. Y por último, nuestro último punto del primer motivo, lo hacemos de derecho. Bien, entonces aquí tenemos nuestro punto de borde y aquí tenemos el motivo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, estos serían 15, ¿verdad? Del borde. No vamos a hacer aquí de borde porque vamos, como vamos a hacer dos motivos, el otro punto de borde lo vamos a dejar para la parte final aquí, ¿ok? Entonces de aquí nuevamente hacemos el segundo motivo. Empezamos haciendo de derecho, de revés, perdón. Primer punto de revés, luego de derecho. Nuevamente de revés. Luego de derecho. Nuevamente de revés. Nuevamente de derecho, pero no se olviden agarrar así de abajo. Siguiente de revés. Nuevamente de derecho, pero lo agarramos de abajo. Nuevamente de revés. Nuevamente agarramos de abajo. Bien. Ahora vamos a contar. ¿De dónde hemos iniciado? 2, 4, 6, 8, 10. Giramos. Tejemos nuestro primer punto de revés. Luego estos dos juntos. Ahí. De forma. Giramos y sacamos el aumento. Ahí. De forma lo tejemos de derecho el aumento. Y por último. Sí. Un punto de revés. Y por último, nuestro último punto de borde. Ahí. ¿Ok? Así. Ahora la tercera vuelta lo hacemos, toda esta vuelta, la tercera vuelta lo vamos a hacer de revés, punto de revés. Esta sería nuestra tercera vuelta. Dejen los puntos como se presentan. Hay algunos que nos quedan así y otros nos quedan así. Y ahora empezamos con la vuelta 4. En la vuelta 4 nuevamente hacemos los motivos. El primer punto de borde lo tejemos de derecho. El segundo punto de revés. El tercero nuevamente lo tejemos de derecho, pero empezamos a agarrarlo de abajo. ¿Sí? Luego de revés. Nuevamente hacemos de derecho. ¿Sí? Otro punto de revés. Y luego nuevamente el otro, el derecho. Pero no se olviden agarrar de abajo. No como tenemos la costumbre de agarrar así, no, sino agarramos debajo de la otra hebra, del punto anterior, mejor dicho, ¿verdad? Ahí, de esa forma, como haciendo el punto inglés. Nuevamente, agarramos de derecho, pero debajo. Otro de revés. El siguiente de abajo, ¿sí? Y por último, agarramos esto de revés, ¿sí? ¿Sí? Dos puntos de revés, otro punto de revés, y aquí nuevamente giramos nuestra lana y hacemos el aumento. ¿Sí? Ahí está.
como pueden ver. Nuevamente girados, tejemos el último punto del motivo del derecho. Y ahí empezamos con el segundo de revés. Nuevamente de derecho. Otro de revés. Otro de derecho, pero no se olviden agarrar de abajo. De revés. De derecho. De revés. De derecho. No se olviden agarrar así. De forma de debajo del tejido. De revés, de derecho, de revés. Bien, este aquí ya me toca hacer los dos juntos, ¿verdad? ¿Sí? Estos dos puntos lo agarro los dos juntos y el siguiente tejo lo hago de revés también. Giro mi lana atrás y lo hago. Aquí el aumento, estoy recuperando el punto así, y por último un punto de revés, y por último el punto de derecho. Okay. Luego giro, sería nuestra vuelta 5, ¿verdad? Entre la vuelta 5 lo vamos a hacer toda esta vuelta de revés. Ok, al revés. Toda esta vuelta lo vamos a hacer de revés. El punto lo hacen como se presenta, porque lo que hicimos de revés por el lado derecho, lo que hicimos de revés, eso nos va a quedar así. Ok, entonces también lo tejen de revés. Y el lado derecho que hicimos de derecho, nos va a quedar así hacia abajo. Entonces ustedes lo tejen, porque si lo hacen, lo agarran todo de abajo, entonces se les va a doblar el punto. ¿Ok? Lo hacen así como se presente. ¿Ve? Bien. Sería nuestra vuelta 6. Para terminar el motivo tenemos que hacer 22 vueltas. De revés, de derecho, de revés, de derecho, de revés, de derecho, pero lo estoy agarrando de abajo, no se olviden, ¿eh? Sí. De revés, de derecho, de revés, y aquí ya van a ir disminuyendo, ¿ve? Como pueden ver, ahora esto lo vamos a agarrar junto con esas dos. Ahí tenemos dos, ¿verdad? Dejemos de revés, un punto más de revés. Y luego giramos, hacemos nuestro punto de derecho y un punto de aumento. ¿Sí? Y por último, nuestro último punto de derecho. Ahí está nuestro primer motivo. Ahorita no se puede notar todavía mucho, pero una vez que va avanzando se va a notar el diseño. Okay. Aquí empezamos con nuestro segundo motivo. Un punto de revés. Luego nuestro siguiente punto de derecho. De revés. De derecho. Revés. De derecho. De revés. De derecho. De revés. Y aquí hago los dos puntos de revés. Este que está de derecho lo voy a tejer junto con el de revés que está aquí.
todos juntos, lo agarro, dejo los dos juntos y un punto más de revés, giro mi lana, hago un punto de derecho y por último mi último punto de aumento, que de aquí lo saco, también lo hago de derecho. ¿Sí? Un punto de revés y mi punto de borde, que es de derecho. Ahí. Nuestra vuelta 7 lo hacemos de revés. Toda esta vuelta es de revés. ¿Ok? Bien, empezamos con la vuelta 8. Hacemos nuestro primer punto de inicio, que es el punto de borde. Luego hacemos nuestro primer punto de revés, de derecho, no se olvide ahora así, de abajo, punto de revés, de derecho, de revés, de derecho, de revés, de derecho. Bien. Luego giro, tejo los dos primeros puntos que están de revés, lo tejo así de revés, segundo punto de revés, luego tejo estos dos puntos, estos de derecho están de acá de abajo, ¿sí? Un punto de revés, luego nuevamente aquí saco mi aumento. El aumento lo hacemos porque el punto que agarramos anteriormente de 2, entonces aquí se recupera en el aumento. ¿Okay? Aquí estamos terminando nuestro primer motivo. Hasta ahí termina nuestro primer motivo. Y nuevamente empezamos con el segundo motivo. De revés, de derecho, de revés, de derecho. De revés, de derecho, de revés, de derecho, y aquí agarramos los dos puntos que están de revés, estos dos juntos, lo hacemos de revés, y un punto más de revés, giramos, hacemos el punto de derecho, sí, pero sin, no olviden de agarrarlo así de abajo, del punto anterior, ahí hago un punto de revés y aquí hago mi aumento para recuperar el punto anterior que hemos agarrado dos, y lo recupero de revés y por último lo hago de revés, un punto de revés y un punto de derecho. ¿Sí? Sería nuestra vuelta 8 y la 9 lo vamos a hacer toda la vuelta desde el revés. ¿Okay? Bien, empezamos con la vuelta 10. Empezamos con nuestro punto de borde, que es de derecho, luego con el punto de revés. Aquí ya le pertenece el motivo. Hacemos el primer punto de revés. El segundo punto hacemos de derecho. De revés. De derecho. De revés. De derecho. De revés. Y aquí nuevamente. Estos dos lo vamos a cerrar juntos. Ahí tenemos los dos puntos, un punto más de revés, giramos la lana hacia atrás, hacemos el punto derecho, giramos hacia adelante, hacemos el punto de revés, giramos, hacemos el punto de derecho y aquí vamos a hacer el aumento nuevamente. ¿Ve? Aquí la levantamos, lo colocamos en el ganchillo y lo agarramos de esta parte, sí.
no así, no de la parte de atrás, sí, y lo tejemos de derecho, ¿okay? Ahí, por último, de derecho. Ahí estaría terminando nuestro primer motivo. Ahora giramos, empezamos con el segundo motivo. De derecho, de revés, de derecho, de revés, de derecho, de revés. Aquí nos toca hacer estos dos juntos. Ahí. Así. Y nuestro siguiente punto de revés. Giramos, hacemos el punto de derecho. Giramos, hacemos nuestro punto de revés. Otro punto de derecho. Y aquí hacemos nuestro aumento para recuperar el punto anterior que hemos tejido los dos. Lo recuperamos. No se olviden, ¿ves? Levantan, lo colocan en el ganchillo y lo dejen de revés. ¿Sí? En nuestro último punto, el punto de revés y por último el punto de borde que es de derecho. ¿Ok? Y en esta vuelta nuevamente lo vamos a hacer puro de revés. ¿Ok? Empezamos con nuestra vuelta 12. Hacemos nuestro primer punto de borde. No se olviden de ajustarlo siempre ya que es de borde. Y aquí hacemos nuestro punto de revés. Luego el punto de derecho. De revés. De derecho. De revés. De derecho. Y aquí nuevamente agarramos los dos juntos, ahí, de forma, otro punto de revés, giramos, hacemos nuestro punto de derecho, pero agarrándolo de abajo, sí, nuestro punto de revés, otro punto de derecho, nuevamente de revés, otro punto, aquí sacamos el aumento. ¿Sí? Hacemos de revés, de derecho, perdón. ¿Sí? Y por último, nuestro último punto de derecho. Ahí terminamos el primer motivo. Empezamos con el segundo motivo. Derecho, revés, derecho. Revés, de derecho. Revés, de derecho, y aquí nuevamente hacemos estos puntos juntos que están de revés. Aquí tenemos tres puntos de revés, ¿verdad? Así como el anterior. Entonces aquí lo tejemos dos puntos juntos y un punto solo de revés. Giramos, hacemos nuestro punto de derecho, de revés, de derecho, de revés, de derecho. Aquí sacamos el aumento. Sí. Sí. Puntos de revés y de derecho. Esa sería nuestra vuelta 12, ¿verdad? ¿Sí? Como pueden ver, ya se va, empieza a notarse. Pero vamos a terminar todavía. Este tiene que llegarnos más acá. ¿Okay? Giramos. Nuevamente hacemos nuestro vuelta 13. Lo hacemos con de revés. El punto de revés. Toda esta vuelta lo vamos a hacer de revés. Bien, empezamos nuestra vuelta 14. ¿Verdad? Primero hacemos el punto de borde. Estamos y aquí empezamos con nuestro primer motivo de revés, de derecho, de revés, de derecho. No se olviden agarrar de abajo, de revés,
Ahí nos quedamos. Y aquí agarramos estos dos puntos juntos. Lo hacemos de revés. Nuestro segundo punto de revés. Giramos, hacemos el punto de derecho. Sin olvidar, tienen que agarrar de abajo. ¿Sí? De revés. De derecho. De revés. De derecho. Y aquí hacemos nuestro punto de aumento. Ahí. ¿Sí? Ahí. Ahí termina nuestro primer motivo. Es así como se ve. Pero falta terminar para que esté completo. Nuevamente empezamos con el segundo. De revés. De derecho. De revés. De derecho. De revés. Como pueden ver, aquí tengo todos de revés. Pero como tengo que cerrar de dos, así, entonces este de derecho lo vas a agarrar junto con de revés. Así. Y el otro punto lo hacemos de revés solo. Y aquí nuevamente hacemos de derecho. De revés. De derecho. De revés. De derecho. Derecho. Y aquí hacemos nuestro aumento. Así. Y nuestro último punto de derecho. De revés. Y nuestro último punto de borda. Así. Nuestra vuelta 15 lo hacemos de revés. Toda esta vuelta lo hacemos de revés. Bien, empezamos la vuelta 16. Hacemos nuestro primer punto de borde de derecho, nuestro segundo punto de revés. Nuevamente hacemos de derecho. De revés, de derecho. Y aquí hacemos, acá tenemos tres puntos de revés. Entonces eso lo vamos a hacer los dos juntos, ahí. Y aquí por último nuestro punto de revés. Giramos. Hacemos nuestro punto de derecho. Pero sin olvidar de agarrar debajo. ¿Sí? Nuevamente hacemos de revés. De derecho. De revés. De derecho. De revés. Y aquí sacamos nuestro aumento. Ahí. Como pueden ver, todos los aumentos estamos sacando de esta recta, ¿verdad? Nuestro último punto de revés. Ahí termina nuestro primer motivo. Empezamos con el segundo motivo. De derecho. De revés, de derecho. Y aquí tenemos nuevamente los tres puntos de revés. Y eso lo agarramos los dos primeros, lo hacemos juntos. El segundo solo, lo hacemos de revés también. Giramos, hacemos nuestro punto de derecho. Pero no se olviden agarrar así de abajo. ¿Ve? Sí, de abajo. ¿Okay? La vuelta anterior. Giramos, hacemos nuestro punto de revés, de derecho, de revés, de derecho, de revés, y aquí sacamos nuestro aumento, y esto lo hacemos de derecho, y nuestro último punto de derecho. De revés y derecho. Y empezamos con la vuelta 17.
de 17 lo hacemos todo de revés. Bien, empezamos con la vuelta 18. El primer punto lo tejemos de derecho. Aquí empezamos en nuestro motivo nuevamente. El punto de revés, de derecho, pero agarrando el de abajo. Revés, ok. Como aquí solamente tengo dos puntos de revés, entonces voy a tejerlo con esto, ok. Porque tengo que agarrar los dos juntos, ¿sí? Y un punto de revés solo. Aquí tiene que haber siempre dos puntos de revés. Y si hay tres, lo tejen dos. Si tiene solamente dos, entonces agarro uno de derecho, así como estoy haciendo aquí, ¿verdad? Y entonces me quedan dos de revés. Giro, hago mi punto de derecho, de revés, de derecho, de revés, de derecho, de revés, de derecho. Por último, hago mi punto de aumento, como pueden ver aquí también. De esta línea es que estamos sacando todos los aumentos, ¿verdad? Iniciamos haciendo los puntos y disminuyendo aquí desde el revés y sacando el aumento de esta línea. Es como una columna que está de ahí donde van saliendo los aumentos para poder armar nuevamente los puntos. Entonces aquí nuevamente sacamos el aumento. Y forma. Bien, así como va quedando. Empezamos nuevamente, revés, derecho, revés. Aquí solamente tengo dos de revés, ¿verdad? Pero necesito que a tejer, porque ahí hago la disminución. Entonces agarro uno de derecho y uno de revés. Dejo los dos juntos. Y el otro punto de revés lo hago solo. Ahí tengo dos puntos de revés. Giro. Hago nuevamente mi punto de derecho. ¿Sí? De revés. De derecho. De revés. Derecho. Revés. Derecho. Y por último saco el aumento. Aquí tenemos una línea que está como una columnita de donde están saliendo todos los aumentos, ok. Entonces los tejo de derecho, bien, giramos. Nuestra vuelta 19 lo hacemos todo de revés, ¿ok? Como pueden ver, no es reversible este punto. Esta es la parte de atrás, que es parte de revés. Y este es el lado derecho, así como va quedando. Entonces empezamos con nuestra vuelta 19. Esta vuelta lo vamos a hacer de revés hasta llegar a la parte final. Bien. Empezamos con la vuelta 20. Hago mi punto de borde derecho. Luego empezamos con el motivo. El primer punto de revés. El segundo punto de derecho. Entonces aquí hacemos los dos puntos. Aquí tenemos, nos salen tres puntos de revés, ¿verdad? Entonces eso lo agarramos los dos juntos. ¿Sí? Y siguiente lo hacemos solo de revés. Ahí tenemos dos puntos de revés, ¿verdad? Giramos, hacemos nuestro punto de derecho, de revés, de derecho, de revés, de derecho, de revés, de derecho, de revés. Y sacamos el aumento, ¿sí?
revés, derecho, y aquí hacemos nuevamente los dos, el otro punto solo, veamos, hacemos de derecho, de revés, derecho, de revés, derecho, de revés, derecho, de revés, y sacamos nuestro aumento de aquí en un punto de derecho, ¿sí? Revés, y nuestro último punto, que es, lo hacemos de derecho. ¿Está? Nuestra vuelta 21 lo hacemos de revés, toda esta vuelta lo hacemos de revés. Ya saben, solamente el lado derecho hacemos de revés y derecho, pero la parte de atrás lo hacemos todo de revés. Bien, empezamos con nuestra vuelta 22. ¿Ok? Puntos de derecho, de revés, y aquí nuevamente tengo solamente dos puntos de revés, entonces los dejo con este derecho, así, ahí, y en el segundo punto de revés, de derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, saco mi aumento de derecho, revés, este me tocaría hacerlo así, uno de revés, y hacerlo esto, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, aquí me toca hacer punto de aumento. Lo hago de derecho, hago el punto derecho y el punto de borde de derecho. Empezamos la vuelta 23. 23 lo vamos a hacer todo de revés. Empezamos con la vuelta 24, es así como va quedando el diseño. Bien. El primer punto de borde, de revés, y aquí hacemos los dos de revés. Y de derecho, de revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Revés, por último,
sería nuestra vuelta 23. Y esta vuelta lo hacemos todo de revés. ¿Sí? Bien, entramos en la vuelta 24. La vuelta 24 sería nuestro último. Penúltimo, perdón. Hacemos del derecho el borde. Luego los dos de revés. Ahí. De derecho. De revés. Derecho. Aquí tenemos que sacar el aumento. ¿Ya? Y por último, nuestro derecho. Y ahí terminamos nuestro primer motivo. Ahora vamos por la segunda. Aquí también los dos juntos, lo agarramos los dos juntos. Derecho. Revés. Y el punto de borde. Bien. Esta vuelta lo hacemos todo de revés. Bien. Esta sería nuestra última vuelta. Ok. Aquí termina nuestro motivo. Son de 25 vueltas. ¿Sí? No es reversible. Este es el lado derecho. Y este es el lado revés. ¿Okay? ¿Sí? Aquí ya tengo otro más avanzado. ¿Sí? Como pueden ver. Bien, les voy a enseñar a empezar nuevamente el segundo motivo. ¿Okay? Entonces aquí cerramos. En 25 vueltas termina el primer motivo. Y si ustedes quieren hacer una chompa, entonces de aquí nuevamente empiezan a hacer el segundo motivo. Así como aquí. Es así como les va a quedar el punto. De ahí van haciendo ustedes el tamaño que deseen. ¿Okay? Entonces aquí vamos a empezar con el segundo motivo. ¿Okay? Vamos a continuar. Aquí empezamos nuevamente. Hacemos nuestro punto de borde, que es de derecho, nuestro punto de revés. Vamos a empezar el segundo motivo. Ok, nuevamente empezamos. Aquí, sí. No se olviden de agarrar todo siempre. ¿Sí? Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10. Entonces aquí empezamos nuevamente. Hacemos. Tejemos dos juntos. Dos juntos. Uno solo de revés. Giramos hacia atrás y aquí hacemos el aumento. Estamos empezando el segundo motivo. ¿Verdad? Al revés. Ahí está. Sí, empezamos nuevamente. Giramos hacia adelante. Al revés. Derecho. Al revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, pero sin olvidarse que tiene que agarrar los dos.
revés, derecho. Aquí tejemos los dos, puntos. Primero ustedes cuentan de dónde empiezan el motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para empezar el motivo tienen que haber 10 al inicio. Antes de empezar a disminuir, aquí hacemos dos juntos. Nuevamente uno de revés. Y aquí sacamos el aumento. Lo vamos a hacer en derecho. ¿Ok? ¿Sí? Y por último nuestro punto de derecho. Punto de revés y nuestro punto de borde de derecho. ¿Okay? Esta línea que ven aquí, que hemos empezado así, y lo mismo estamos empezando nuevamente. ¿Okay? Esto terminó aquí, y lo mismo que hicimos aquí también nos va a salir otro así. ¿Okay? Como pueden ver, lo mismo que tenemos aquí. ¿Ven? Aquí ya tengo dos motivos: el primero es este, y el segundo es así. 1, 2, 3, tercer motivo. Okay. Y luego esta vuelta nuevamente lo hacemos todo de revés. ¿Ya? Y así ustedes nuevamente lo repiten, lo mismo que hicieron aquí al iniciar, lo mismo nuevamente vuelven a empezar para que les quede así. ¿Okay? Aquí ya empezamos el segundo y van a volver hacer lo mismo que hicimos, ¿ok? Bien, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial. Y si es así, no olviden de suscribirse, darle like y compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y también no olviden de activar su campanita de notificación para que les pueda llegar los contenidos que subimos. Bien, me despido. Nos vemos la próxima. Se me cuidan. Dios les bendiga.